Alimentos, aparte del alcalde y agradecido a los sponsors y patrocinadores su apoyo cerrado al festival en estos tiempos difíciles de crisis económica, solo con el apoyo de las instituciones públicas este festival no podrá estar en el lugar que le corresponde y que queremos. Quiero, aparte del alcalde, agradecer el imponente, insisto, imponente apoyo recibido de la concejala de Cultura, Mercedes Cantalapiedra, y de todo su equipo, en especial Juan Manuel Guimerans, a Fernando Rubio por su entusiasmo y colaboración creativo y resolutivo, y a todo su equipo, Caterina, Ada, Mónica, al equipo de la Diputación con su presidente al frente, a Juan Carlos Olea y al arquitecto Roberto Valle por su apoyo para hacernos posible el uso del Teatro Zorrilla, a José María Viteri, ahora estamos en su casa, la casa que os regenta, por el apoyo desde la Fundación de Cultura y desde este teatro, y a todo el equipo estable del Teatro Calderón, muchas gracias, estáis ahí al fondo, sois estupendos todos. Y cómo no, a Cristina Fontaneda, directora del Museo de Arte Moderno Patio Rellano, cómplice anual de mis aventuras con el arte y el cine. A Juan González Posada, gran colaborador en el capítulo de salas de exposiciones. Y aunque su institución ha sido citada, quiero agradecer personalmente el apoyo y colaboración intensa de Galo Senovilla y Francisco González por varias actividades que hemos puesto en marcha. Algunas más deberíamos de poner y espero que pongamos en adelante. Y claro está mi agradecimiento a Javier Rodríguez Busto, secretario del Patronato, que rige este festival, y para cada uno de los miembros del Patronato, por su cálido apoyo y su comprensión permanente. Me he sentido siempre muy respaldado desde que llegué el año pasado. Y a Óscar Mena, Luis García, coordinadores generales de Senici, todo el equipo de Telecine. Y ya finalmente a mi gran equipo estable, iba a decir mi familia, Denise O'Keefe, Elena Nistal, Blanca Visa, Luisa Carvajosa, Luis Alberto Martínez. Sin ellos y sin el apoyo de todos los medios de comunicación de Valladolid, no sería posible mi trabajo. De verdad, los medios de comunicación, mi máximo cariño y mi máximo agradecimiento. Creo que hay pocos sitios donde los medios de comunicación se vuelquen tanto con su festival como en Valladolid. También para darnos palitos, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que hay un gran apoyo. Ah, se me olvidaba. Gracias a los comerciantes, a los hosteleros y pasteleros de Valladolid por hacer más acogedora, dulce, la estancia de nuestros visitantes. Muchas gracias.